Comunal se viene, se hace ya bastante años en la comuna, principalmente ya hace 4 o 5 años estamos con el tema de los carros alegóricos, que todos los años vamos cambiando el motivo del carro. Este año, como les contaba, estamos con el tema de libros de autores chilenos principalmente, y los jardines infantiles están viendo los temas de cuentos de infantiles. Como ustedes ven aquí, este es el trabajo de las escuelas. Las escuelas parten trabajando alrededor de un mes antes en este carro para poder llegar a la fecha y mostrar el trabajo que se hace. Todos los años tratamos de que sea un desfile temático, ¿no? Y tratamos que sea rescatado también el patrimonio cultural de nuestra comuna, de la antigua Barranca a lo que es hoy día Pudahuel. Estamos cumpliendo ya 117 años de historia. Entonces los carros alegóricos tienen mucho que ver con el culebrón, con las mitologías propias del pueblo, que los alumnos las han ido aprendiendo y las van integrando al arte. Esa es la idea. Decidimos que fuera Papelucho. Papelucho tiene mucho sentido con la escuela, digamos, con el lenguaje, con la educación. Los niños lo conocen. Y terminamos esto, mucha gente colaboró, cada uno puso, digamos, lo de su parte ahí. Y es lo que ustedes están viendo ahora, que es bastante llamativo. Estamos trabajando en el carro alegórico de Julito Cabello, Los Zombies Enamorados. Se trata de un niño que se descoloca un poco porque no entiende por qué todos los compañeros de la escuela están enamorados. Y es porque llega la primavera y finalmente él también termina enamorado de una compañera. Eso es el carro. Lo primordial es que estamos con la literatura chilena. Y principalmente tiene que ver con Perico Trepa por Chile, una historia que surge en el sur de Chile, donde un niño en busca de su oveja, ¿cierto? Recorre distintos lugares del país, viviendo distintas aventuras y situaciones complejas a lo largo de ese recorrido. Estamos, mira, con el carro de la Escuela Estrella de Chile, la 378, que a ellos les tocó Papelucho y el Marciano. Y el Marciano. Ya como temática de este año, cuéntanos un poco cómo trabajaron en su carro, cómo se organizaron ustedes para poder hacer y lograr este hermoso trabajo. Bueno, lo primero fue hacer el diseño, desarrollar la idea, el concepto central, pensando en que fuera fácilmente identificable por el público. Entonces trabajamos también el concepto del platillo, que fuera un papelucho moviéndose arriba, saludando, que es uno de los chicos que tenemos por aquí. De hecho, está por ahí un alumno, claro, va a ser Papelucho. Y lo otro fue, bueno, el personaje, el Marciano. El cuento que les tocó el Centro Educacional Pudahuel tiene que ver con la guerra de robots. Este carro fue hecho íntegramente por alumnos de primero a cuarto medio en distintas comisiones. Ellos trabajaron algunos en lo que fue la estructura misma del camión, que fueron principalmente los chicos de mecánica. Y los niños más pequeños de primero, segundo y tercero medio hicieron toda la ornamentación, además de preparar los trajes. Cuéntenos un poco cómo les surgió esta idea de poder hacer esto tan entretenido que es de que sea mecánico. Queríamos un dinosaurio mecanizado, lo vimos en YouTube y tratamos de sacar la mejor idea de hacerlo. Está hecho con madera, los tirantes están hechos con hilo de pescar. Perfecto. Y eso está, lo manipula este cuadrado que está aquí, esto, se va moviendo el volante del dinosaurio y hace que la cabeza se mueva y abra la boca y todo. El Mago de Oz estamos siendo. El Mago de Oz están representando esto con ustedes. Sí. ¿Ya? Y usted, como apoderada del jardín infantil, participó acá, se integró a la comisión y está, va a desfilar junto a los niños. Sí, voy a desfilar junto a mi hijo y a mi sobrina. También acá nosotros incluimos a los adultos mayores de la comuna, de todos los clubes. Se invita siempre a una delegación de cada club. Aquí hay alrededor de 250 adultos mayores de nuestra comuna que también nosotros lo hacemos partícipe de este desfile. ¿Les gusta venir a participar a este desfile? Sí. Nos sentimos niños de nuevo. Se sienten ni jóvenes de nuevo, vuelven a nacer con esto, a desfilar ahí con todas las autoridades, ¿no es cierto?, mostrar su club. ¿Sí? Cuéntenos usted, ¿qué le parece esta experiencia? Me encanta a mí participar, todo.
porque así uno no se va envejeciendo y se va. Claro, y como dice ella, un poco se van, vuelven a ser niños y lo pasan bien. Lo pasamos bien. Aquí viene otro jardín infantil, ¿ve? Este es el trabajo de ellos. La casita de dulce, de eso, de Hansel y Gretel, los niños se forman ahí y los van posicionando para después hacer su ingreso y pasar por las autoridades. La vida, en definitiva es eso, disfrutar la vida. Y qué mejor también que disfrutarla celebrando nuestro aniversario patrio, como corresponde. Mi mensaje es ese, vivir la vida nada más, conocernos a nosotros mismos para poder conocer a los demás, hacer una buena comunidad y vivir la vida responsablemente y vivirla intensamente.